Did you know that it's possible to see photos and private profiles on the Instagram? Now it is possible. It does not matter if somebody blocked you or if you do not have permission to see the profile. Throughout Insta Private Viewer, you will be able to share this. We created something exclusive that can help you to see the profiles private or look at easily. And the most important, with anonymity and security. With this way, you will have access to all content of the profile, photos, videos, and activities. To use these tools is very simple and fast. It is just following the instructions. Step 1. Access our search engine. Step 2. Report the code generated by your activator. This process is necessary to prevent robots from using your system. Step 3. Our system will validate the informed code. Report the username of the profile you wish to view. Step 5. Let our tool do all the work. Step 6. See the profile desired safely and anonymous throughout the link generated. And then, did you like it? Access now for free and get access to the private profiles of the Instagram YouTube. Hey, ¿qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento. ¡Excelente, papá! Mientras editaba este video, me han estado preguntando cómo se puede ver los mensajes que la persona que te escribió los borró. Bueno, para eso tengo un video de cómo recuperar los mensajes de WhatsApp que también se aplica para Instagram. Así que te pasas a verlo. Te lo dejo aquí arriba en la notificación. El día de hoy vamos a ver un video en el cual vamos a aprender cómo puedes recuperar todas las fotos y los mensajes que hayas borrado de tu Instagram. ¡Ah! Pero tú me dirás. Seguro que hay que instalar un aplicativo móvil para poder hacerlo. Y seguro tiene virus. Pues no, amigo hater. De hecho, no vamos a instalar nada. Ni una aplicación de la Play Store o una mucho menos que no esté en la Play Store. Todas las opciones para recuperar tus fotos y tus mensajes están en el mismo Instagram. Lo primero que vas a hacer es entrar a Instagram. Obviamente, pues papá. Te diriges a tu perfil y en la parte superior derecha vas a ver que hay tres barritas horizontales. La presionas y luego vas a dar clic en el engranaje de configuración que está en la parte de abajo. Seleccionamos la cuarta opción, que es seguridad. Y por último, damos clic a la opción descargar datos o descarga de datos, según la versión de tu Instagram. Esta opción funciona independiente de cualquier sistema operativo, mi querido rufián. Lo puedes hacer en Android, en Windows o en iOS. Así que ya la hiciste. Bueno, te va a aparecer un mensaje donde te dice que puedes obtener una copia de seguridad de lo que compartes en Instagram. Incluye tus mensajes, tus fotos, pero esto puede tardar hasta 48 horas en ser procesado. Para ello, vamos a colocar tu correo electrónico o el correo donde quieres que te lleguen los datos y luego te pedirá tu contraseña de Instagram para verificar que eres tú quien está solicitando la descarga de tus datos. Y no una sabandija o un rufián que quiere tener todos tus datos. A todo esto, te llegará un correo electrónico con un enlace con tus archivos de fotos, comentarios, mensajes y entre otros datos. Recuerda que puede tomar hasta 48 horas para que envíen un correo con la copia de tus datos. Pero eso no quiere decir que sí o sí van a ser 48 horas. De repente en tu caso pueden ser 4, 6, 8 horas. Pero tampoco te estés agobiando esperando a que llegue el mensaje. Puedes revisarlo mañana o el siguiente día y ya estará en tu correo todas las fotos, mensajes y comentarios que hayas hecho desde tu cuenta de Instagram y que hayas borrado. Bueno, eso es todo.